my love lies. And I think I forget that sometimes. Shake hands, give hugs, say goodbyes. Flakes and ice creams. Girls in white jeans. Live streams of my midsummer night dreams. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. I'll take the girl them too. Pick up the raving crew. Ones and two. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que fuese. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Para el partido de hoy, Polonia con estos 11. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Los centrales seguro estarán atentos porque hoy les tocará chocar y mucho con el muro que es Tito Lewandowski. Bueno, Fernando, vamos a ver.
Lewandowski, ¿quién no lo conoce? ¿Dónde no juega bien? Cualquier equipo que lo lleve, en cualquier equipo hace goles. Es un fenómeno, tanto de cara al arco como jugando de espalda. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado con esto y puede ser. Pase bastante peligroso. Vladimir Dárida. Ahí va la pelota en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pelota atrás. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Ojo que le va a levantar al área. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Ahí están buscando el carril exterior. Llega cortando bien y recupera. Zielinski sigue sin parar, gana terreno. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tiene que regresar. ¡Mire! Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Un buen rechazo, dije, bueno, no, es pelota del rival. Arkadiusz Milik. Avanzan los polacos. Balón al poste lejano. Bien, el portero. Regalado el balón. Se viene bien pegadito a la raya. Quicho, el árbitro dejó seguir, no pitó la falta. Ahí la tiene todavía, puede venir al centro. Ahí la tendrán los polacos desde la pelota detenida. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Y con elegancia revienta la pelota. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. Han regalado la posesión. Polonia que quiere el arco rival. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Esta puede ser buena. Tiempo y espacio para meter el balón. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero.
Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase bastante peligroso. Vladimir Dárida. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Arkadiusz Milik. Krychowiak. Piotr Zieliński. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Esta puede ser buena. Y ahí la tiene. No la pierde. Una maravilla. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Vladimir Dárida. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Fácil recuperación del balón. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Señor Kempes, hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego, pero bueno. Tranquilo, este es buen jugador. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y se va la pelota para saque de arco. Krychowiak. Ahí se le fue la bocha. Busca un carril por afuera. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Krychowiak. Bien abierto. Gran pase, puede ser. Muy bueno el centro atrás. Se va a escapar por la línea de cal. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota se va por el costado y lateral. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Zieliński. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Vaya providencial recuperación de pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Cuidado con esto y puede ser. Eso el árbitro cree que fuera del juego.
se viene acercando. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Hay peligro en el pase, ojo. Cruza la pelota y puede ser. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Es un artista con la pelota. En 20 minutos se termina todo. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Controla la pelota y sigue. Ya está en posición para meter el centro. Se viene el saque de manos. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Krychowiak. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Vladimir Dárida. Krychowiak. Avancen los polacos. Pase bastante peligroso. Chilinski. El arquero de rebote. Ojo con este pase y ahora a la pelota larga y parece que va a llegar. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. A ver si logran aprovechar los últimos minutos del partido. Son 5 los que les quedan a este empate. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Ahí se viene y si se libera, clava. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Kamil Grosicki. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Lewandowski. Sigue adelante, buena conducción. Chilinski. Es una tapada espectacular. Tsunami. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Lo están presionando en la línea de fondo. El árbitro hace sonar su silbato. Esto termina en...
Bro. Listen to me. Last week we're talking together forever. This week, more fish in the sea. It's just killing me, G. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses. The truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken. And I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play two touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said. Did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time and I wish that I could get a rerun. Cause I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. I rock and roll, I don't like the stress. Now the friendship's based on how quick I reply to texts. She's talking reckless, I gotta bite my tongue. Don't wanna say anything, I might regret. Died a thousand deaths. Man, I wore so much Ed Hardy. How could I forget that love kills slowly? Still everybody trying to do holy matrimony. More time, one of them needs a trophy. And the other one's scared to be lonely. Every day another one falls off. They link the wrong thing and got way too cozy. Valentine's Day is all sweet and rosy. Spent every other day just trying to score points like Kobe. Nobody wants to lose, but the winner gets nothing. Spent summertime stunting. Then winter time comes, everybody starts cuffing. You know love takes time, but relationship goals got everyone rushing. You get a feeling it's way too good to be true. So now you're just trying to find something, trying to find a reason. Friends asking me how I'm doing, I said same, different season. My ex got a new boyfriend, I'm just trying to get even. We don't hate each other. No, we... Puntos. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos, ¿eh? Polonia, vaya, si le sobra talento, pone a este equipo en el terreno de juego. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Mete bien la pierna. Llegó la bocha al área. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. A continuación el lateral. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. Arkadiusz Milik. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Corta bien esa pelota. Krychowiak. ¡Gran pase puede ser! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Se viene el tiro de esquina al área.
Zielinski. Buena recuperación. Brillante cambio de juego. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Puede gustar o no, pero la pasión que genera este deporte, yo no la comparo con ningún otro, Mario. Y a mí me gustan todos los deportes, ¿cómo no me van a gustar? Pero este espectáculo es incomparable, es una fiesta. Atrás el centro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Se viene atacando, no está solo. Patrick Schick. Buen corte, justo a tiempo. Hay peligro en el pase, ojo. Buena la pelota atrás. Ha conseguido despejar la pelota. Pase bastante peligroso. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Piotr Zielinski. Arkadiusz Milik. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Arkadiusz Milik. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se mete en la trayectoria de la pelota. Y ahí le pega la pelota. Pegó en el palo. Patrick Schick. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Ojo con este pase y ahora. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Krychowiak. Ahí la tendrán los polacos desde la pelota detenida. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. ¿Será que se viene el gol ahora? Patrick Schick. Ahí va, habilitado para definir. Mete el balón largo para que la jueguen. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Corta bien esa pelota. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Zielinski. Casi. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte.
Comienza ya la segunda parte del partido. Polonia que quiere el arco rival. Es un genio pasando la pelota. Los están ahogando con la presión. Contundente intercepción. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Horrible el pase, hay que estar más atento. Krychowiak. Hermosa asistencia y peligro. Tito Lewandowski. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Regalado el balón. Piotr Zielinski. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Krychowiak. Colaborando con el resto del equipo, Lewandowski baja a jugar con los suyos. Gregor Krychowiak. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Ahí está la presión surtiendo efecto. Krychowiak. Esto puede... Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se logra meter por la banda. Krychowiak. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y en esta jugada ni fu ni fa. Zielinski. Hay peligro en el pase, ojo. Uy, qué mal pase dio. Gran trabajo defensivo. Y si viene desde ahí, Lewandowski. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Córner al corazón del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Zielinski.
Le faltó muchísimo para hacer daño. Es un artista con la pelota. Ahí se le fue la bocha. Esa pelota parecía llevar peligro. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico... ¡Se puede venir el empate! Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. De estas ocasiones no van a tener muchas más. Tiro de esquina al centro del área. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas emociones. Atentos. Kamil Grosicki. Lewandowski la tiene. Gregor Strychowiak. ¿Será que se viene el gol ahora? Interceptando el pase. Atento que desde ahí le puede pegar. Krychowiak. Oportuno el corte de la pelota. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Llega bien y lo puede hacer. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Six, six.